Thank you.
Muy buenos días. Quiero dar un cordial saludo a toda nuestra concurrencia online,
a todos quienes hoy nos están acompañando a través de nuestras redes sociales, estamos transmitiendo en Facebook Live, en Twitter, en Instagram. También quiero agradecer a Icare, que se ha sumado a esta transmisión conjunta. Son momentos difíciles, momentos de adaptación, y desde IRADE queremos seguir cumpliendo nuestro rol, que es articular diálogos fructíferos para las empresas del Bío-Bío. Nos han llegado cientos de preguntas, se han sumado cientos de personas a esta transmisión y quiero agradecer especialmente la presencia del ministro Ignacio Briones, quien pese a su intensa agenda ha querido estar presente esta mañana. Como decía, han llegado muchísimas preguntas que entendemos no podrán ser contestadas todas esta mañana. Entonces, las haremos llegar al ministro para que directa la incertidumbre que atraviesan diversos sectores productivos de nuestra región que quieren sentirse por nuestra central. Ahora, para comenzar, con la presidenta del directorio de IRADE, Patricia Palacios Macay. Hola, Pati. Hola Carolina, muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan de manera online desde sus casas. Y por supuesto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Muchas gracias, ministro, por conversar hoy con la región del Biobío. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y que existe una gran incertidumbre respecto al futuro. Chile y el mundo viven una emergencia sanitaria que requiere del trabajo coordinado entre el mundo público y privado. Hoy es fundamental minimizar al máximo el contagio de coronavirus, asegurar la cadena productiva y el abastecimiento de la población. Es un triple desafío que debe involucrar de manera colectiva a todos los ciudadanos, empresas públicas y privadas, trabajadores y autoridades de gobierno. Y en eso hemos estado todos los organismos empresariales del Bío-Bío, trabajando intensamente y de forma coordinada con el intendente Sergio Yacamán, quien ha ejercido un liderazgo clave durante todas estas semanas de emergencia sanitaria. Hoy la situación es extremadamente compleja, con un impacto en la economía muy difícil de dimensionar aún. Si queremos superar esta pandemia, debemos en primer lugar priorizar la salud de las personas, pero al mismo tiempo no podemos descuidar nuestra economía. Sabemos que hay empresas que tendrán que cerrar y eso nos duele profundamente. Hay más de 50.000 pymes en Chile al borde de la quiebra. Muchos empleos se perderán y miles de familias chilenas deberán buscar nuevas formas de afrontar sus vidas. Las empresas tienen una responsabilidad social para minimizar la propagación del coronavirus, pero por otro lado es un deber seguir funcionando, especialmente aquellas empresas relacionadas con servicios básicos para la población. Y en eso hemos estado las empresas de la región. Aquí quiero resaltar especialmente el rol que han tenido los sindicatos en Biobío. Varias compañías han elaborado planes de acción en conjunto con sus trabajadores, permitiéndoles tomar decisiones que van mucho más allá de las solicitadas por el gobierno. Pero lo que nos llena de orgullo también nos obliga a ser francos. Nos preocupa muchísimo el panorama que vemos hoy en Chile. Una discusión política polarizada después del estallido social. Un ambiente de incertidumbre producto de la pandemia. Un plebiscito a puertas en octubre. Y una recesión económica que está a la vuelta de la esquina y cuyos efectos aún no logramos dimensionar. Lamentamos especialmente el creciente populismo que vemos en el Congreso Nacional y también en algunas alcaldías, donde nuestras autoridades, más que impulsar medidas sostenibles en el tiempo, empujan acciones que ponen en peligro la continuidad de muchas empresas y, por consecuencia, la fuente laboral de miles de chilenos. Bien lo sabemos todos, no hay agenda social que se sustente sin una economía sana y empresas pujantes. Por eso hoy día nos preguntamos, ¿cómo seguimos? En IRADE somos una agrupación de 71 empresas disponibles para aportar al desarrollo de nuestra región y una tribuna permanente para dialogar sobre los temas que nos preocupan. Es hora de actuar con firmeza y con responsabilidad, pero también comprendiendo y empatizando con el dolor de miles de compatriotas. Y ahora, para continuar, quiero darle el pase al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien nuevamente le doy las gracias por estar hoy día, esta mañana con nosotros. Ministro, por favor, le cedo la palabra. Bueno, muy buenos días. Espero que se escuche bien, que no me hace un guiño para estar atento. Saludar a todos los empresarios, empresarias que están aquí conectados.
este formato atípico, pero que empieza a ser parte de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana. Y una vez que pasemos esto, la verdad es que nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas van a haber cambiado en nuestra vida y muchas para mejor, ¿eh? Incluyendo la capacidad de conectarnos de esta manera. Quiero agradecerles la oportunidad, quiero saludarlos con mucho cariño. Son días bien movidos para nosotros, como ustedes imaginarán. De hecho, en algún minuto peligró la posibilidad de estar con ustedes, pero quisimos hacernos el espacio porque entendemos la importancia en este minuto de poder conversar, de transmitir mensajes, comunicar lo que estamos haciendo con el sector empresarial que está llamado a jugar un rol súper fundamental en esta crisis, ¿eh? Lo quiero subrayar desde ya. Son en estos momentos de crisis donde se prueban los liderazgos en todo orden de cosas, en la política, en la sociedad civil y, por cierto, también a nivel empresarial. Y ese liderazgo pasa por tomar decisiones, a veces difíciles, con poca información, pero decisiones que al final del día apuntan al bien común, al bien de nuestro ecosistema, de nuestra comunidad. Y ustedes como empresarios tienen un rol fundamental en esto, fundamental. Son líderes empresariales, son líderes importantes en su región. Y van a tener que jugar un rol clave, que es un complemento del rol que hace el gobierno con sus políticas, el Estado con su accionar, la sociedad civil con lo suyo, pero creo, y no equivocarme, que el rol de los empresarios en esta pasada va a ser crucial, se va a poner a prueba. Creo que en ese sentido, y permítanme darles un mensaje antes de entrar a la materia. En estos momentos, y me pasa en el día a día, uno recibe una larga lista de inquietudes muy válidas, pero muchas veces también de peticiones. Y ustedes imaginarán que las peticiones que tenemos son infinitas. Son difíciles de procesar muchas veces. Y a mí me parece que siendo legítimas las peticiones, sobre todo cuando están bien fundadas, cuando están bien fundamentadas, creo que este momento particular, más que pedir, implica hacer un esfuerzo importante por dar. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a esta emergencia? E insisto, creo que los empresarios, mostrando su liderazgo, tienen mucho que dar. Y ese dar no significa donar dinero. Significa poner a disposición su inteligencia, su innovación, su capacidad de juntar partes, de lograr acuerdos, de proteger el empleo de sus trabajadores. Esos son el tipo de cosas que se ponen a prueba en estos periodos y que, insisto, reflejan los liderazgos que uno espera. Déjenme entrar en materia y quiero compartir con ustedes un diagnóstico general de lo que vivimos y luego explicar y discutir con ustedes qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a seguir haciendo. Si me permiten, partir por lo general. Esta es una crisis única a nivel mundial, porque mezcla una crisis sanitaria de proporciones, que es una pandemia global, con un impacto directo en las economías y en el sistema financiero. Y en consecuencia es una crisis que tiene la potencialidad de transformarse en una crisis económica y la pregunta última a este sentido es si esta es una crisis económica de carácter transitorio, lo que dure la pandemia, o de carácter permanente. Ahí se juega el partido y ahí están concentrados los esfuerzos de los gobiernos en el mundo y también el nuestro. Es la crisis más dura de la que se tenga registro en las últimas décadas. Algunos hablan del último siglo, precisamente porque combina estos dos elementos. Y esta combinación de elementos es importante, no solo por el ámbito económico, que es el que me voy a referir, sino que en el ámbito sanitario, por las medidas que hay que tomar, que son restrictivas de ciertas libertades, de movimiento, de confinamiento de las personas, de bajar la interacción social,
Bueno, es también por esa vía una crisis que genera mucha incertidumbre o que exacerba la incertidumbre, las tensiones, los miedos de las personas y por supuesto todo eso se hace carne en el aparato, ¿no? En la economía en general. En este respecto, y ustedes lo saben, las cifras económicas, las proyecciones que uno puede dar, yo lo he dicho varias veces, cambian cada semana. En un ambiente muy líquido, donde la información cambia a diario y donde las proyecciones que se puedan hacer también lo hacen. Lo único que sabemos es que esto va a tener un costo económico grande en el mundo, también en Chile, pero nuestro escenario base, el de todos los actores que estamos en esto, es que esto es un costo que es transitorio, muy potente, pero transitorio. Cuesta saber. ¿Qué es lo que llamamos transitorio? Si estamos hablando de 2 meses, 3 meses, 6 meses. ¿Ya? Pero lo que sabemos es que, por efecto de la pandemia propiamente tal, este no es un golpe que nos deje completamente botados. Es un golpe potente que nos va a dejar atontados por un periodo transitorio, pero que si uno hace las cosas bien, nos va a permitir salir adelante y salir adelante con fuerza. Voy a volver sobre este punto porque me parece central. Pero con todo lo que tenemos, es que en el mundo va a haber una recesión, uno podrá discutir los órdenes de magnitud, pero las estimaciones de consenso actualmente hablan de un retroceso del PIB mundial superior al 1%, es probable que esa cifra se amplíe. En el caso de Estados Unidos, una contracción de la economía anualizada de 3%, en la zona euro superior al 5%, y China, que estábamos acostumbrados a verlo crecer al 6%, probablemente termine en el 2%. ¿Ya? Ese es el contexto en el que estamos y es un contexto que evidentemente se transmite a Chile por los dos canales que pueden transmitirse. Uno, el contagio económico. Somos un país extremadamente abierto al mundo y por lo tanto lo que sucede afuera no nos es indiferente. Somos un país que reposa mucho en el comercio internacional y si la demanda en el resto del mundo está más floja, bueno, eso se hace sentir en nuestros principales productos de exportación, en su precio. Fundamentalmente, y eso significa menores ingresos para nosotros. Y también se transmite por el canal financiero. Hemos visto las volatilidades que han tenido los mercados financieros en el mundo, los mercados accionarios, también los mercados de deuda. Cualquier índice de volatilidad que ustedes tomen, típicamente el VIX, muestra este mismo patrón. Entonces, han sido semanas extremadamente turbulentas, que obviamente se han transmitido también acá en el canal financiero. Tenemos un mercado financiero integrado. Pero que afortunadamente las acciones que han tomado las distintas autoridades económicas, principalmente las monetarias en el mundo, inyectando kilos y kilos de liquidez, han permitido que esto se haya estabilizado relativamente, y lo mismo ha sucedido en Chile a través de la acción del Banco Central. Permítame un paréntesis breve de cómo el mercado financiero se entrelaza con el COVID-19. La verdad es que la respuesta intuitiva es bastante entendible, ¿no? El COVID afecta a nuestro funcionamiento cotidiano como consumidores, como productores, baja la actividad económica. Esas empresas que generan la actividad económica tienen mayores ingresos, pero tienen niveles de deuda que no han cambiado y quizás aumenten. Por lo tanto, su riesgo financiero aumenta. Esto se transmite al mercado financiero. A nivel de los títulos de deuda corporativa, pasa lo mismo con las bolsas, cuando existe incertidumbre respecto a los ingresos que van a tener las compañías y si acaso van a existir. Y por lo tanto, el canal sanitario que pasa al sector real se transmite inmediatamente al sector financiero y eso es parte de lo que hemos estado viendo. Y cuando eso sucede, los mercados empiezan a asustarse y no actúan con toda la racionalidad que uno espera en tiempos normales y por eso la necesidad de la intervención de los bancos centrales, incluyendo la de nuestro Banco Central en Chile. Ahora bien, yo les decía que acá la pregunta fundamental y donde está concentrado todo nuestro actuar es que este shock transitorio, porque la crisis sanitaria va a pasar y hay países que la manejarán peor y otros mejor, que es como lo está haciendo Chile en este momento, pero la crisis sanitaria va a pasar. Y el punto de fondo es que saber si cuando eso pase y tengamos todas las condiciones para que la actividad retome, porque la gente puede salir a la calle, puede salir a trabajar, las empresas a producir normalmente,
es si acaso esas condiciones van a estar ahí. Y cuando decimos si las condiciones van a estar ahí, nos referimos a que, yo lo he dicho muchas veces, en este periodo vamos a entrar en una suerte de paralización, donde vamos a estar funcionando a media máquina, muy a media máquina. Y ese tiene el problema que las empresas, ustedes, tienen que pagar obligaciones, tienen que pagar sueldos, tienen que pagar arriendos, tienen que pagar leasing, tienen que cumplir con compromisos financieros, y si no tienen ingresos, la verdad es que esa situación se complica enormemente. Y es particularmente compleja para aquellas empresas que no tienen caja. En un escenario como ese, la liquidez, al poder acceder al crédito, es la palanca fundamental. Si eso no está, si esa liquidez no está, resulta que esas empresas van a tener que cerrarse, van a ir de espaldas, van a tener que despedir trabajadores. Y por lo tanto, este efecto transitorio, este paréntesis transitorio que nosotros queríamos atravesar, se transforma en uno permanente porque destruye valor, destruye empresas, destruye empleo. Y eso cuesta recuperarlo después. Y eso, de eso se trata todo el esfuerzo, toda la artillería que estamos desplegando va en pos de evitar lo máximo posible aquello, porque insisto, esto es un paréntesis transitorio donde una empresa que venía bien y se interrumpe porque entra en este paréntesis, no hay ninguna razón para creer que terminado el paréntesis no debiera continuar bien. Era una empresa sana, viable, promisoria, solvente, pero tenemos que hacernos cargo de la gestión de ese paréntesis de forma tal de asegurar que los recursos financieros, la liquidez para que esa empresa hiberne, sus trabajadores hibernen, pero no se queden dormidos de forma definitiva, es lo que tenga que imperar y podamos salir de este paréntesis. Entonces creo que eso respecto al diagnóstico general, resumirlo en, se viene un periodo muy difícil, pero transitorio. Eso es así en el mundo y también en Chile. El Banco Central presentó su informe de política monetaria, los principales indicadores esta mañana, y su escenario central es que la economía chilena va a tener una caída del crecimiento del producto de 2% en un rango de 1,5 y 2,5. Eso con la información disponible hoy día. Nosotros como Ministerio de Hacienda vamos a entregar nuestras cifras, nuestras proyecciones en los días que vienen, junto con el informe de finanzas públicas, como nos mandata la ley. Pero lo que es claro es que Chile va a tener una recesión este año. ¿Ya? Y esa recesión se explica esencialmente porque vamos a tener un segundo trimestre muy, muy malo, en el cual hay que estar preparado, porque el shock va a ser potente este segundo trimestre, no cabe desconocerlo. Pero la buena noticia, les decía yo, es que si uno mira esto como transitorio, debiéramos en principio empezar a salir el tercer trimestre, el cuarto, y ya definitivamente con fuerza, como el propio Banco Central lo muestra en su informe, el año próximo. Entonces, prepararse para este hecho transitorio, insisto, esto va a exigir los liderazgos de todo. En la introducción se hacía alusión al mundo político. Necesitamos un liderazgo político potente de todos los actores. Necesitamos un liderazgo político potente de todos quienes estamos en el gobierno, trabajando para que las cosas avancen, particularmente en lo ligado a esta crisis. Y, por supuesto, un liderazgo empresarial muy potente, porque, insisto, ustedes tienen un rol fundamental en este paréntesis y en cómo salimos de él. Quiero transmitirles tranquilidad, porque en esta vorágine, en este golpe, la cantidad enorme de acciones que hemos tomado y que seguiremos tomando, Chile tiene una gran, gran, gran fortaleza que cabe aplaudir, saludar, subrayar, particularmente teniendo en cuenta el debate que teníamos antes del inicio del COVID y luego el 18 de octubre, donde muchas de nuestras fortalezas institucionales a veces se ponían en jaque, se cuestionaban. Hoy día vemos que esa fortaleza institucional, en los momentos que tienen que aparecer, pagan, son activos fundamentales. Déjenme partir por señalar cuáles son estas fortalezas y por qué nos permiten enfrentar esta crisis de mejor manera. En primer lugar, Chile ha tenido un registro de responsabilidad fiscal que uno podrá discutir si se ha desviado más o menos, pero en el agregado en los últimos años esa responsabilidad fiscal ha estado ahí. Y se traduce en dos elementos fundamentales. Primero,
que tenemos colchones de ahorros, tenemos fondos soberanos, 23 mil millones de dólares, son muy pocos los países que tienen algo como eso. Tenemos bajo nivel de endeudamiento, pese a que ha ido subiendo, pero bajo nivel comparado, y eso nos permite, a diferencia de otros países, poder acceder al mercado del crédito en buenas condiciones en momentos en que se necesitan. Entonces, al igual que en cualquier empresa o en cualquier familia, ustedes entenderán que tener capital propio y tener acceso al crédito es fundamental para enfrentar contingencias. Y lo mismo nos pasa como país, y eso es una gran, gran fortaleza que nosotros tenemos. Pero hay otros bolsones de ahorro que existen en la economía y que son parte de esta fortaleza institucional. Ayer se aprobó finalmente el proyecto de protección al empleo, y voy a elaborarlo enseguida para comunicárselos bien y que ustedes entiendan que esta herramienta está disponible en el ejercicio de esta responsabilidad a la cual yo les hablaba. Nosotros, en este proyecto de protección al empleo, esencialmente lo que estamos haciendo es permitirle a las empresas que están en una situación completamente anormal, unas más que otras en este periodo, poder alivianarle su balance, su hoja de balance. Si la empresa no está vendiendo, bueno, malamente o con mucha dificultad, podrá pagar sueldos, podrá cumplir con sus obligaciones financieras, con sus arriendos, con sus costos fijos. Y si acá no hay una ayuda, no hay una liberación de caja, una inyección de liquidez, algo que le facilita a la empresa subsistir y pasar este periodo de hibernación, esa empresa se va a ir de espalda y la consecuencia es que vamos a tener una quiebra, un efecto permanente de algo que debería haber sido transitorio, y vamos a tener un despido. Ambas son cosas que queremos evitar a toda costa porque entendemos, insisto, que estamos en un paréntesis, ¿ah? Y la clave es atravesar ese paréntesis, que la empresa y ese trabajador sigan su relación y su desempeño normal terminado ese paréntesis, sino que se hayan destruido empleos, se hayan destruido empresas. Y para eso lo que hace este proyecto es decir, mire, nosotros hemos construido una institucionalidad robusta que se llama Seguro Cesantía, que acumula más de 10 mil millones de dólares hoy día, fruto de los aportes, de los ahorros pasados que han hecho trabajadores y fundamentalmente los empleadores, y que es dinero que está disponible ahí como un chanchito, como en cualquier empresa, como un capital, precisamente para ser usado en una emergencia como esta. Lo que hemos planteado en el proyecto que se aprobó es que el empleador, sin romper el vínculo contractual con su trabajador, es decir, manteniendo vivo el contrato de trabajo, puedan acordar una suspensión temporal del mismo. Es decir, no rompo la cadena, la mantengo viva, pero suspendo el contrato de trabajo y el empleador queda obligado a pagar las cotizaciones de seguridad social, pero durante esta suspensión no está obligado a pagar el sueldo del trabajador. En consecuencia, se le liberan recursos precisamente en un momento en que no tiene ingresos y maximiza las posibilidades de que esa empresa pueda subsistir, que es lo que queremos, y que no se rompa el vínculo contractual con el trabajador y no haya un desempleo por el otro lado, que también es lo que queremos. Y el trabajador en este periodo de suspensión temporal va a obtener su ingreso de seguro de cesantía en los mismos términos que si estuviera desempleado, pero sin estar. De eso se trata. Entonces va a recibir una tasa de reemplazo que no es 100%, es menos que 100%, 70% el primer mes y así bajando, pero que son los mismos guarismos que están en el fondo de seguro de cesantía y que, como insisto, buscan hacerse cargo de un periodo de anormalidad, un periodo de emergencia, y no de un periodo normal donde el sueldo sería el normal o el 100%. Nos parece que este vehículo permite un gran alivio, tanto para el emprendedor, el empresario, que permite sortear este paréntesis y mantenerse vivo, como para el trabajador, que permite mantener viva su relación contractual y cuando salgamos de este paréntesis, ese negocio pueda volver a funcionar normalmente, poco a poco, y el trabajador incorporarse normalmente a su trabajo con su sueldo completo, antes de ingresar en este paréntesis. El proyecto le agrega un segundo elemento, muy, muy brevemente, que es complementario al anterior. Cuando pasemos este paréntesis, sería raro que la actividad de esa empresa sea de la noche a la mañana bollante, ¿ah? Como si nunca hubiera pasado nada. Esto va a requerir un de a poco, va a requerir una cierta transición, y para esa transición tenemos un segundo momento de este proyecto, de esta ley hoy día, un segundo empujón, que es permitir
la contratación de una jornada parcial, una media jornada, por ejemplo, pero en la cual el trabajador no recibe medio sueldo, sino que recibe más de medio sueldo, recibe tres cuartos de sueldo. Ese cuarto lo recibe nuevamente el Fondo Seguro de Cesantía. ¿Por qué hago todo este rodeo? Uno, para transmitirles que este vehículo que ha sido aprobado en el Congreso, que era parte del paquete del Plan Económico de Emergencia que lanzamos hace dos semanas ya, se aprobó en tiempo récord. Este vehículo está disponible para que ustedes lo usen, de eso se trata, y evitemos entonces que muchas empresas se vayan de espaldas y evitemos también que perdamos mucho empleo, porque queremos que estos efectos sean transitorios y no permanentes, insisto. Pero hago este rodeo para redoblar el hecho que esto es posible porque tenemos institucionalidad en nuestro país. Son muy pocos los países en el mundo, y esto nosotros lo hemos revisado, que tienen un colchón de ahorro como el Fondo Seguro de Cesantía, que ha sido acumulado durante años con aportes patronales y del trabajador, que están disponibles para una emergencia como esta. Y esto nos permite llegar a un universo de casi 5 millones de personas, que son los que tienen contratos de trabajo, empleos formales. Entonces, quiero transmitir una señal de tranquilidad. Nosotros enfrentamos, al igual que todos los países, una crisis muy importante, que en lo sanitario basta ver lo que está pasando en otros países. Nosotros vamos avanzando muy bien y el gobierno ha tomado acciones muy decididas en la materia, y que en lo económico va a ser un shock, un golpe potente, pero tenemos herramientas que otros países no tienen para afrontar esta crisis de mejor manera. Nuestros ahorros, nuestra solidez fiscal, la capacidad de recurrir a endeudamiento, y también institucionalidad, como la le acabo de señalar, a nivel del seguro cesantía. Pero hay más institucionalidad. Tenemos un banco central de lujo, independiente, profesional, que se ha ido moviendo con celeridad. Ustedes han visto la serie de medidas que han tomado para inyectar liquidez al mercado. La liquidez, ya lo mencioné y lo repito, es la palabra clave para poder afrontar este paréntesis y luego la salida de ese paréntesis. Y el Banco Central ha tomado acciones muy decididas. Nosotros hemos estado tremendamente coordinados con ellos en todo. Y esa coordinación se articula además en otra institucionalidad que hemos creado, que es el Consejo de Estabilidad Financiera, que integra el Banco Central, Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero. Todas estas instituciones dan cuenta de una institucionalidad muy robusta, de gran nivel, que, insisto, es una suerte y una gran ventaja que nosotros tengamos en Chile, y nos permiten abordar esta crisis con tranquilidad. Déjenme avanzar, que ya me he ido pasando el tiempo, contarles a grandes rasgos, sin entrar en los detalles, lo podemos dejar para alguna pregunta, cuál ha sido nuestra primera prioridad en el plan económico de emergencia que nosotros lanzamos y en qué estamos trabajando ahora. En el plan económico de emergencia, en línea con lo que ya les mencioné, de lo que se trata es hacerse cargo de las necesidades de liquidez, de caja, de cash, que tanto familias como empresas requieren para este periodo de hibernación, para este paréntesis que enfrentamos. Eso es fundamental para poder atravesar ese paréntesis y que las menos empresas y los menos empleos se queden en el camino con efectos permanentes que queremos evitar, como ya lo he dicho. Buena parte de nuestras medidas van enfocadas a proveer esa liquidez, a usar toda nuestra caja fiscal para que esa plata, en lugar de estar en nuestras arcas, esté en los bolsillos de las empresas, de las personas, de forma transitoria, y hacerles un alivio. Por eso que más de la mitad del plan que nosotros lanzamos por 11.750 millones, más de la mitad de los montos tienen que ver con medidas de relajamiento tributario, que lo que hacen es anticipar pagos de impuestos, o sea, perdón, devoluciones de impuestos, por lo tanto, liquidez para las empresas, para las familias, con un fuerte énfasis en la PYME, que es la que tiene menos espaldas de liquidez, postergar el pago de otros impuestos, o diferir el pago de impuestos, eliminar o suspender el pago de PPM durante el segundo trimestre, por lo tanto liberando esa caja completamente para las empresas de cualquier tamaño. Y en fin, hay una serie de medidas tributarias que están completamente operativas
el decreto que las normas ya fue tomado de razón y el Servicio de Impuestos Internos, hoy día que empieza la operación renta, está en condiciones de aplicar todas y cada una de las medidas que nosotros planteamos, lo que nuevamente muestra el sentido de urgencia con el que nos hemos ido moviendo. O sea, tener todo esto operativo en 2 semanas, créanme que ha sido un esfuerzo descomunal, no solo para pasar por las aprobaciones reglamentarias y administrativas, sino que para tener listos los sistemas legislativos y que todo esto pueda realizarse de la manera adecuada. Así que me complace decirles que todo eso está, los diferimientos de IVA, en fin, todas las medidas tributarias, no me voy a alargar ahí, están listas para operarse. De la misma manera, en términos de bajar el costo del acceso al crédito, hemos aprobado una rebaja transitoria del impuesto de timbre y estampillas por los próximos 6 meses. Esto es un timbre de 0,8% que graba cualquier operación de crédito nueva o renegociaciones o repactaciones con instituciones financieras distintas a la con la cual se había originado. Hemos además, vamos a capitalizar a Banco Estado por otros 500 millones que se suman a los 500 millones que ya habíamos hecho luego el 18 de octubre, por lo tanto tenemos un Banco Estado que tiene el colchón de capital para salir con mucha fuerza a prestar, a ejercer su rol de banco estatal, que en esta crisis, ¿no es cierto?, tiene que ser distinto que el de un mero banco comercial, y en eso estamos completamente alineados con el banco. Sí hay, y ustedes lo comprenden, un exceso de demanda, o hay mucha más demanda que lo normal por este tipo de soluciones, y al mismo tiempo el propio banco, al igual que ustedes en su empresa, ha tenido una merma en su capacidad operativa, producto de personal, trabajadores que están en sus casas teletrabajando, muchos, pero que para algún tipo de tarea hace más difícil la operación. Pero estamos ahí con todo y encima porque el Banco del Estado tiene que jugar un rol bien, bien importante en todo esto. Hemos hecho otras cosas muy interesantes que quiero transmitírselas, que parecen pequeñas, pero creo que son una ayuda y han requerido un esfuerzo no menor. Nosotros como fisco, tradicionalmente hemos sido pésimos pagadores. Siempre se habla que las empresas no cumplen con sus obligaciones de pago a proveedores en tiempo y forma dentro de los 30 días. Bueno, el primero que no cumplió es el fisco. Y bueno, nosotros veníamos trabajando como Ministerio de Hacienda con la Dirección de Impuestos en un programa de largo aliento, en el cual a partir del segundo semestre íbamos a tener a todos los servicios públicos del Estado Central con la capacidad de pagar a 30 días. Pues bien, hemos acelerado ese proceso, producto precisamente que lo veníamos trabajando, y a partir de los primeros días de abril, a partir de la próxima semana, esperamos, vamos a estar en condiciones de pagar al contado todas las obligaciones, todas las cuentas por pagar del Estado que teníamos acumuladas al día de hoy. Estos son 1.000 millones de dólares de caja que va a ser liberada al contado, y en los meses siguientes, todas las nuevas obligaciones o compras que haga el Estado, comprometer que se paguen en menos de 30 días. Creo que de nuevo esta es una medida, insisto, que puede parecer pequeña, pero que requirió mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo detrás, y que para las empresas que requieren más caja, vendan al Estado, va a significar una inyección de liquidez muy necesaria, particularmente en este periodo. Termino señalándoles que hay otras cosas de carácter más permanente, que también ayudan en este momento. Ustedes vieron que a principios de marzo se promulgó la modernización tributaria, y la modernización tributaria, particularmente en lo que refiere a las pymes, tiene un régimen tributario extremadamente simplificado, extremadamente simple, completamente integrado, y que es más, a 9 de cada 10 pymes que así lo soliciten, les va a permitir de facto no pagar la primera categoría. ¿Por qué? Porque en un régimen de transparencia como el que se propone, ellos van a concurrir en la operación renta el próximo año sencillamente a pagar el impuesto personal de los socios cuando hay un solo dueño que es el propietario de esta compañía. Entonces creo que esa también es una herramienta que facilita la vida de las pymes, y solo cabe difundir y utilizar esta herramienta. Yo quiero terminar con dos mensajes. El primero es insistir
en que se vienen meses difíciles, ustedes lo saben, y es importante que todos tomemos conciencia que esto es así. Pero porque se vienen meses difíciles, insisto, el rol de liderazgos, que ejerzamos los liderazgos, quienes los tienen y ustedes lo tienen, es fundamental, es lo que hace la diferencia de si seremos capaces de atravesar bien o mal esta crisis. Les recuerdo, aquí lo que queremos todos es evitar que un golpe transitorio se transforme en un golpe de carácter permanente. Y eso no lo podemos hacer solamente nosotros como gobierno. Eso requiere el concurso de todos. Yo lo he dicho muchas veces, de esta crisis salimos bien todos juntos. Si cada uno va por su lado, si cada uno se va en la libre, va a ser difícil. Acá necesitamos un esfuerzo mancomunado, una mirada de país, de bien común. Y quiero insistir, ustedes como empresarios tienen un rol fundamental en actuar de forma unida y no de forma individual para poder lograr o contribuir a lograr esto. Eso propio, lo mismo vale para los actores políticos. Ojalá actuemos con la unidad que se requiere, porque en crisis de esta magnitud solo es posible salir bien juntos. Yo quiero insistir en eso. Vivimos un momento extraordinario. Estoy seguro que actuando en unidad vamos a salir fortalecidos de este momento extraordinario. No veo por qué no. Lo hemos hecho tantas veces antes como chilenos. Y no veo razón de por qué no puede ser esta una vez más la ocasión de repetir ese resultado. Yo creo que cuando nos unimos sacamos lo mejor de lo nuestro. Creo que el llamado acá es a la unidad y al liderazgo de todos, porque vamos a salir juntos de esta crisis. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Ignacio Briones, por esta descripción tan detallada de esta panorámica económica que estamos viviendo en este momento. Yo le quiero comentar que, según me informan hace algunos segundos atrás, en este minuto hay cerca de 600 personas conectadas solamente. Lo que se suma la transmisión que está realizando ICARE en Santiago. Entonces, aprovechando esta buena audiencia que tenemos, no puedo evitar dejar de hacerle algunas preguntas. Nos han llegado muchísimas preguntas durante estos minutos a través de nuestras redes sociales, a través del WhatsApp, y obviamente que no se las podemos hacer todas, pero hay algunas que tienen que ver con la visión de largo plazo. Entonces, le quiero preguntar, ministro, ¿cuánto cambia esta crisis la hoja de ruta que usted había trazado en materia económica para situar a Chile en un país desarrollado? Usted siempre ha puesto como referente a Nueva Zelanda. Entonces, le quiero preguntar, ¿cuánto nos cambia la hoja de ruta la pandemia? Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que no la cambia, la refuerza. Porque acá, insisto, tenemos que pensar que esto va a ser un golpe súper potente, pero transitorio. Y el cómo todos, lo vuelvo a subrayar, todos actuemos para que esto sea transitorio y no permanente, nos hará salir de esto con fuerza y esperamos con rapidez. Y cuando uno enfoca la discusión en que si lo hacemos bien, esto es transitorio, bueno, inmediatamente uno dice, bueno, ¿y qué pasa después? Y el qué pasa después es levantar la mirada y decir, nosotros tenemos que proyectar y pensar nuestro país en los próximos 20, 30 años, independiente de este bache transitorio que nos va a pegar con mucha fuerza. Entonces yo creo que esa reflexión es quizás aún más pertinente que antes, porque yo creo que vamos a aprender varias lecciones, partiendo por lecciones de humildad, luego que atravesemos con unidad esta crisis, que va a requerir, insisto, el concurso de todos, y donde vamos a ver empresas, personas que lo van a pasar mal, que van a sufrir, pero también vamos a ver que como chilenos vamos a ser capaces de levantarnos y recuperar el camino, pero en esa recuperación del camino es inevitable retomar, me parece a mí, una mirada de largo plazo y pensar qué país queremos ser en 20 o 30 años. Yo he planteado Nueva Zelanda como un referente, a mí me gusta mucho por distintas cosas, porque tiene un Estado moderno y muy eficiente, porque tiene un ambiente para hacer el negocio que es de los más libres del mundo, porque tiene una economía de mercado muy potente, pero también porque tiene una red de protección social que garantiza una cancha pareja de oportunidades, algo que definitivamente tenemos que redoblar y poner un compromiso de asegurar, pensando en ese país de los próximos 20 años, porque es una economía
que al igual que nosotros se basa mucho en recursos naturales y no se avergüenza de ello, por el contrario, entiende que le agrega valor a esos recursos naturales, le agrega complejidad y también sofistica su matriz productiva por otros lados, una economía pequeña, abierta al mundo, en fin, creo que hay muchas similitudes, hay muchas cosas que emular, por supuesto, pueden haber otros referentes, esta es una forma de ponerle rostro, pero volviendo a su pregunta, es fundamental que esta crisis transitoria y potente que concentra todas nuestras energías hoy día, y no podría ser de otra manera, no nos haga olvidar que después de este golpe transitorio hay que seguir proyectándose hacia adelante, y esa reflexión de largo plazo a mí me parece fundamental que tenemos que hacer como país. Perfecto. Ministro, otra pregunta. ¿Existe un plan de trabajo entre el gobierno y legisladores para garantizar el funcionamiento de empresas institucionales y de alguna manera evitar ciertas medidas como la recuperación total de los pagos de empresas que sabemos que pueden afectar la liquidez? ¿Me puede repetir la pregunta? Porque estaba muy malo el audio, no escuché. Queremos saber si desde el gobierno existe algún plan en conjunto con los legisladores para el funcionamiento de empresas esenciales, evitando ciertas medidas más de corto plazo, como la postergación total de los pagos en empresas de servicios, que lógicamente van a afectar la liquidez de las propias compañías y por lo tanto la empleabilidad. Mire, me parece, si entendí bien, me parece que su pregunta tiene dos partes. Primero, sí, se está trabajando, por supuesto, con el sector empresarial en materia de poder coordinar las acciones para, en un escenario de mayores restricciones de cuarentena, poder asegurar, por cierto, los servicios básicos. Eso está sin discusión, pero creo que hay una reflexión que es más allá. También es cómo, haciéndose cargo de todos los resguardos sanitarios, nosotros somos pues de lograr que las distintas empresas puedan funcionar, aunque sea a capacidad parcial. Creo que esa es una reflexión bien pertinente, poniendo en primer lugar siempre la salud, pero buscando las mejores fórmulas para que las empresas, ojalá la mayor cantidad de ellas puedan funcionar, aunque sea de forma parcial. Y eso requiere una coordinación bien grande en la que se está trabajando. Respecto perdón, a la suspensión de cobros de servicios básicos, lo que el gobierno ha hecho es lograr acuerdos con ciertas compañías para que haya facilidades de pago, particularmente para los clientes de sectores de menores ingresos. Y me parece que va en la dirección correcta. Ahora en el Parlamento, ustedes lo han visto, se han esbozado muchas ideas creativas en esta materia. Pero lo concreto, lo que el gobierno refrenda es lo que ha hecho y ustedes han conocido públicamente en estos días. Gracias, ministro. Sabemos que está con los tiempos muy, muy ajustados. Tenemos a su equipo aquí tratando de cortar, pero le quiero hacer una última pregunta, ya no respecto a ninguna petición, sino más bien una oferta. ¿Qué necesita usted de los organismos empresariales y de las regiones del país para que podamos sacar el país? ¿Voy a repetir la última parte? Perdón. ¿Qué necesita? Para que entre todos. ¿Qué necesita usted de las regiones y de los organismos empresariales para que podamos apoyar enfrentando todos juntos esta crisis? Mire, yo creo que hay dos tipos de ayudas fundamentales. E insisto, esto no hay que pensar en la ayuda como si fuera plata. Siempre la gente tiende a pensar en ayuda igual plata. No. Yo creo que la principal ayuda, uno, y redoblo este llamado, ejercer el liderazgo fundamental que ustedes tienen. Ustedes son líderes en sus empresas. Son líderes de sus trabajadores, líderes de sus sectores industriales, son líderes regionales. En situaciones como esta, me parece a mí, uno de los activos más importantes es el liderazgo y este es el momento para ejercerlo. Esto es como lo mismo que la analogía que yo hacía con los ahorros, este chanchito de ahorros que es el momento de utilizarlos ahora. Bueno, el liderazgo no cae de Marte, se construyó, ustedes lo han construido por años de buenas prácticas, por años del ejercicio de acciones en sus distintas comunidades. Y en estos momentos, el momento de ocupar ese capital, el momento de ejercer ese liderazgo, y ese liderazgo pasa, primero, pensar siempre en el bien común, y para eso facilita, me parece a mí, entender que esto es un shock transitorio. Entonces, todos los esfuerzos para
minimizar los costos sociales que este shock transitorio tiene en su empresa y también en su comunidad y en su región. Creo que esa es la primera ayuda. La segunda ayuda, bien importante para nosotros, y ojalá esto lo podamos canalizar a través de los CEREMI, y yo le he pedido a mi equipo precisamente que haga una articulación a este respecto con todos los CEREMI a lo largo del país, es que ustedes tienen mucha mejor información granular de problemas que nosotros a nivel central no vemos. Y es importante que existan canales de que la información venga de abajo hacia arriba y no que siempre sea de arriba hacia abajo, porque uno no se las sabe todas, y segundo, uno no está en terreno ni conoce las complejidades de sus distintas áreas, de sus distintas regiones con la precisión que ustedes tienen. Entonces yo creo que ese tipo de catastro ordenado, porque claro, si cada uno me manda un WhatsApp, al final es tanta la información que somos incapaces de procesarla, pero si existe la posibilidad de tener un levantamiento ordenado entre ustedes como asociaciones gremiales que pueda llegar a la seremía y por esa vía ser transmitido acá, créanme que eso es bien valioso. Y yo insisto, más que le hago un llamado a más que pedir cosas, es a detectar problemas y proponer soluciones, que es bien distinto. Porque yo creo que, insisto, en esta crisis, más que pedir, creo que es el momento que todos tenemos que dar, porque la razón de esto es entre todos. Entonces, yo creo que esas son dos ayudas bien concretas, que no son plata. Y por último, quizás agregar, hacer todos los esfuerzos ustedes como empresarios para cuidar el empleo de sus trabajadores. El gobierno ha puesto a disposición vehículos que yo creo que facilitan muchísimo que ese vínculo contractual no se rompa. Y están ustedes utilizarlo y tomar otras acciones complementarias para que protejamos el empleo, porque ese empleo depende del ingreso de miles de familias. Y eso al final del día lo que hay que tener presente. Gracias. Perfecto. Tomamos nota de eso, ministro. Le agradecemos su participación. Estamos disponibles para seguir articulando diálogos también con los otros gremios de la región del Biobío, que han tenido un rol crucial en la organización de esta crisis del Biobío. A nuestra audiencia nos despedimos. Les llegará un correo con una encuesta que les pedimos por favor sea contestada para poder ir mejorando nuestra puesta a disposición. Queremos seguir cumpliendo nuestro rol en la región del Biobío, seguir construyendo capital social. Son tiempos muy difíciles, tiempos de adaptación. Mirade, queremos acompañar a seguir generando diálogos constructivos que tiendan a disminuir la incertidumbre. Como dijo el ministro, estos excepcionales que exigen circunstancias y exigen condiciones excepcionales. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego.